mencionado antes de año, trabajo realizado por la Comisión y especialmente por los chicos. Y este trabajo va a seguir ahora en su presentación de julio, mitad de año, para noviembre. Comenzando noviembre, no solo es una muestra, sino además es el cierre del ciclo lectivo de la Escuela de Música Municipal y el trabajo que se realiza en la orquesta y el coro del Bicentenario, que está funcionando aquí en marzo de este año. Son dos proyectos distintos. La escuela depende de la municipalidad de San Antonio, igual que la banda de frente a banda que acá. Y el coro, como la orquesta, depende del Ministerio de Educación de la Nación. Exactamente. Y de la que, bueno, tanto Martín, profe de trabajo, como Gonzalo, de Tambón, forman parte y, bueno, integran la nota de profesores de la institución. Esto va a ser el día sábado 28, a partir de las 20 horas, sobre la misma avenida Mitre. Por eso le vamos contando un poco a los vecinos, o que vamos a empezar a comentar después personalmente, de cuatro de por todo el mundo, la casa, pero que vamos a partir de la tabla. Y hasta el cierre del evento, que supone que será eso, de 22 aproximadamente, bueno, no se va a poder entrar, por supuesto, libre y gratuito en la entrada, y va a haber una cantina a cargo de la Comisión de Padres, que era tanto padres del coro, de la orquesta, de los diferentes grupos que forman parte de esta presidenta. Bueno, vamos a hablar con los profes, con Martín, por un lado, cómo es esta experiencia, cómo está bueno. Audiciones, a que se sumen a ver, y los que quieren repetir, bueno, buenísimo.